Queridos amigos, los monos voladores o monaguillos tóxicos al servicio del narcisista o del psicópata, los ojos, oídos y lenguas que son extensiones de su amo y que revolotearán como moscas en torno tuyo para que no te vayas, para que resistas los ataques del narciso y te unas a él y a ellos. Y todos juntos gocéis del mismo lodazal. Queridos amigos, podría haber muchas más descripciones, a cual más pintoresca, de qué son y cómo actúan los llamados monos voladores, llamados así por la película del Mago de Oz, donde se describen muchos aspectos de la vida oculta que vivimos, la mayoría sin saberlo. Es lógico. Porque todo se ejecuta de manera encubierta y la realidad se disfraza. El muñeco se disfraza para que no veas que es todo un juego, una ilusión. Y esa peli es todo ilusión. Y bien, los monos voladores son casi todo lo que ves a tu alrededor. Y que en el momento justo en el que has tenido o tienes un contencioso emocional con alguien, bien sea tu pareja o un familiar narciso o psicópata, y también ocurre en lo laboral, en todas las esferas donde nos movemos actúan estos correveidiles. Ellos actuarán cuando planees irte de una relación abusiva y dañina para ti y te llevarán recados más o menos explícitos de tu narciso o tu psicópata minimizando ese litigio que tienes con él para que no te vayas, para que no abandones eso que tanto te hizo disfrutar en su día, cuando estabas en los buenos tiempos, y te dirá que te equivocas, que te vas a arrepentir, que estás exagerando y que deberías reconsiderarlo de nuevo por tu bien, el de tus hijos si los tienes, o de tu imagen pública, qué va a decir tu familia. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir todos? ¿Qué va a decir el vecino, el lechero, el portero, su puta madre? Nosotros te queremos y queremos que estés con nosotros por tu propio bien. Piénsatelo y no des ese paso porque te vas a equivocar, te vas a arrepentir. Rollos así, queridos amigos, los vas a oír de estos monos voladores que serán. Como ya te habrás dado cuenta, tus amigos o tus amigas íntimos, los de tu pareja, tus familiares, los suyos y todo aquel que saque algo de ti por algún motivo. Estúpido o estúpida sufridora que quiere ser feliz, ¿a qué viene eso? Y tener salud mental, pero ¿qué es eso? Pero ¿para qué lo quieres? Les estás entorpeciendo con tus salidas de tono. Cuando todos estamos tan bien, tan ricamente criticándonos los unos a los otros, qué felices seremos con esta vida de chanchos revolcados en el barro y comemos caca sin que se nos caiga a pedazos la cara dura que nos caracteriza. Y claro, cuando tú tomas la decisión, querido amigo o amiga, de irte del lugar donde te viste atrapado o atrapada por una red de engaños, empezando por el narciso psicópata, y si te has alejado, aunque no hayas hecho el famoso contacto cero, que si no lo sabes es cortar todo vínculo digital y físico con esa persona o personas, ponte a esperarlo sentada o sentado con tu cóctel favorito, porque irán apareciendo, desfilando por orden de estupidez bovina. Y el último en llegar, eso sí te lo digo, será la persona que menos esperabas de todas. Así que espera a ese que, cual película del padrino, cuando Tesio traiciona a su don, te hablará de la reunión. La reunión con el narciso psicópata. Para ese momento, queridos amigos, todos los moscones tan estúpidos que acudieron a devolverte al pozo de aguas fétidas, has tenido que haberles cortado el acceso a ti. Y cuando llega ese tesio que te propone la reunión de la traición, debes declinar elegantemente y cortar su contacto también. Ahí ya has puesto punto y final a todo el sistema tóxico y psicopático que viviste y estás libre del mal. Esos son, querido amigo o amiga, los monos voladores, los que tuviste revoloteando en tu vida sin ofrecerte nada bueno y llevándose y trayéndote cacas a tu vida. Limpia todo bien con agua y vinagre y llena tu vida de flores y amor. Y recuerda, dos puntos, los narcisistas están debajo de las piedras y los psicópatas están en todas las esquinas. Lo cual significa que la gente cree que los identifica, pero ya no hace falta, porque son tres de cada dos. Es decir, aquí no se salva nadie. Y por cierto, cuidado porque las artes manipulatorias de estos, en inglés, flash monkeys, son las mismas que las de su amo, aunque ni sepan que lo son. Pero se sienten mejor con él que contigo porque retozan en el mismo lodo. Les gustan los mismos bichitos que encuentran en el lodo y quieren ser muchos más y así tener muchos más amigos a quien manipular. Hacer fiestas, compartir todo lo que saben y ganar adeptos cual si de una secta se tratase. Así que si tienes dudas, ahora que ya lo sabes, su intención es la misma que la del narciso o psicópata al que estás atada o atado sentimentalmente o familiarmente. Así que en tu mano está, querido amigo o amiga, acudir a esa reunión de tesio, el traidor de la que te hablé simbólicamente, claro, o montarte en su lugar un lindo jardín de flores y ser feliz oliendo el perfume de las flores y no de las bombas fétidas de los monos voladores. Y el jardín, queridos amigos, fue mi plan.